Directo, Salgrano. Egun <laughs> hon bueno, guzti hoi, Alkate, Zinegotxi eta Legebiltzarre erako bildu nahi zemen. Gaur, Euskadin dugun barneko eraketaz itsegin nahi dut. Ordua da, zer gertatzen den aztertzeko. Ordua da, EAJ bere neurrira egin zuen antolaketa zalantxan jartzeko eta ikusten dudana ez zait gustatzen. Gauza asko, hiru edo lau administraziotan egiten dira. Ez gara gai kilometro baino gutxiago duen autopista kudeatzeko enpresa bakar bat antolatzeko. Ezin ditugu indarrak elkartu guztiok batera krisiari aurre egiteko. Ezin dugu horrela jarraitu. Euskadi modernizatu behar dugu guztien indarrak hobeto erabiltzen ikasi. Eta argi esan nahi dut. LTH aldatu behar bada, aldatu egiten da. Izu adio EAJ hitzari berari ere. LTH entzuten dutenean, beldurrez jartzen dira, banaketaren beldur direlako. Onartu zutenean, denen kontra onartu zuten, euren pertsona askoren kontra ere bai. Baina ordua da, aldatzeko eta aldatu egingo dugu. Krisialdian, euro bakoitza hainbeste alegin kostatzen denean ezin dugu onela jarraitu. Horregatik, iru proposamen egin nahi ditut. Bat, ezin ditugu enpresa publiko pila bat eduki Euskadin. Horregatik, gauza bakoitzerako enpresa bakar bat eratzea proposatzen dut. Bi, Guztion, zergak guztion artean estabaidatu eta erabaki behar dira. Horregatik, Eusko Legebiltxarra izan behar da Euskaldun guztien zergak erabakitzeko lekua. Eta iru, LTH aldatu behar dugu eta kompententzien banaketa berrastertu. Administrazio bakoitzat ondoen egiten dakiena egin behar du, baina ez guztiek guztia. Hori dira, nire proposamenak. Bueno, hoy nos hemos reunido aquí junto a concejales, alcaldes, junteros, candidatos al Parlamento vasco, parlamentarios, eh, congresistas, senadores, hombres y mujeres, representantes de diferentes administraciones vascas que dan cuenta de la complejidad de nuestro entramado institucional. Un entramado que es necesario revisar para que sea el más eficiente y el que mejor responda a las necesidades de nuestro país sobre todo para que las diferentes administraciones no se superpongan gastando dos o tres veces para lo mismo. Me lo habéis oído decir muchas veces. Euskadi somos tres territorios, pero un solo país. Somos un pequeño país de 2.200.000 habitantes, con un Parlamento, tres juntas generales y 256 ayuntamientos. Y los tres niveles de administraciones que existen deben servir para dar el mejor servicio a la ciudadanía, para cohesionar a la sociedad vasca y para vertebrar el país, no para crear diferencias ni para vivir de espaldas y en compartimentos estancos, y mucho menos para triplicar el gasto en prestaciones y servicios sin que esto signifique triplicar su efectividad. Hoy tenemos un sistema que construyó el PNV a su medida. Y es hora de modernizar Euskadi, de mirar sin miedo y sin prejuicios lo que tenemos, ver cómo funciona y buscar un sistema más moderno y más eficaz. Porque ahora lo que tenemos es un entramado que no tiene organizado un sistema eficaz para resolver los conflictos entre territorios y entre estos y el Gobierno vasco. Es un sistema en el que, tradicionalmente, las diferencias se han resuelto en los despachos de la SABINECHEA y no en los órganos de la Administración pública. Es un sistema que arregla las diferencias en ámbitos privados y no en sedes parlamentarias. Pero en la actualidad, cuando la diversidad ideológica ha llegado al gobierno de las instituciones territoriales, se ha demostrado que hay cosas que no funcionan bien. Incluso que, en lugar de colaborar, se ha bloqueado la necesaria colaboración, como hemos visto en esta legislatura, en el que las diputaciones, en demasiadas ocasiones, en lugar de gobiernos territoriales, se han convertido en contrapoder y en oposición ante el gobierno vasco. Y además tenemos competencias solapadas, ámbitos de actuación en los que todos intervenimos. Y eso ha hecho que se derrochen de manera innecesaria recursos públicos. Y si esto nunca se puede permitir, hoy, en medio de una gran crisis, mucho menos, porque la ciudadanía no lo permite y con razón. Y si no lo corregimos, acabará deslegitimando todo el sistema y también con razón. Cuando Urcuyu quiere recortar los servicios públicos con hacha vasca, porque para recortar mil millones hace falta por lo menos un hacha, yo planteo recortar el derroche y las duplicidades. Por cierto, no le he oído decir nada de esto al expediente del PNV, ni una sola palabra, seguramente porque le gusta mantener ciertos privilegios ya cómodos. Bueno, pues yo digo, fuera solapamientos, fuera duplicidades, fuera una multitud de empresas públicas que fomentan el favoritismo y el amiguismo del partido en el poder, pero que sobre todo derrochan recursos que nos hacen falta para ayudar a las empresas y a las familias de Euskadi. Es hora de poner fin a todo esto. Nosotros, los socialistas, hemos hecho los deberes en casa, en el Gobierno, donde hemos reducido de manera más que considerable el número de chiringuitos que nos encontramos y hay que seguir avanzando en esa dirección. Pero para seguir avanzando en el conjunto del país creo que ha llegado la hora de plantearse en serio la reforma de la LTH. Ese enorme tabú que cuando se pronuncia pone los pelos de punta al PNV porque está encadenado al síndrome de su escisión. Pero ese es el problema del PNV. El problema de Euskadi es que no podemos seguir así. No podemos tener más de 250 agencias o empresas públicas que se dedican, por ejemplo, al emprendimiento. No podemos recorrer 50 kilómetros de autopista y tener que cambiar de tarifas de empresa, de bonificaciones diferentes, solo para que cada familia política tenga su propio acomodo. No puede ser que para la gestión de suelo haya una empresa por cada territorio, bueno, una o más, una por municipio y otra por el Gobierno vasco. Ni siquiera somos capaces de colaborar para ir juntos a las ferias de turismo. Si el Gobierno vasco monta un stand, la Diputación de Vizcaya tiene que montar otro más grande. No podemos tener una competencia absurda entre territorios. No podemos tener todo en todos los sitios y al mismo tiempo. Y no podemos tener derechos y obligaciones diferentes. No podemos tener impuestos diferentes en cada territorio. No podemos tener servicios de dependencia diferentes en cada lugar. Es hora de racionalizar y de modernizar nuestro país. Por eso voy a hacer tres propuestas concretas. Una. No podemos tener un montón de empresas públicas para cada cosa. Por eso yo planteo que haya una sola empresa pública para cada ámbito de actuación. Una empresa para cada cosa y una cosa y cada cosa en una sola empresa. Empresas que serán participadas por todas las instituciones que tengan intereses en ese ámbito de actuación. Pero una sola empresa pública. Tenemos que terminar con los chiringuitos a la medida de algunos. Dos, los impuestos de todos se debaten en público y no en despachos cerrados. Las diputaciones seguirán siendo las instituciones encargadas de la recaudación, pero los impuestos de todos los vascos y vascas se deciden en el Parlamento vasco. Esa es la mejor forma de armonizar nuestros tributos para impedir que un alabés o una alavesa pague más o pague mucho menos que un guipuzcoano o una vizcaína. Los impuestos. Al Parlamento. Y tres, propongo revisar las competencias de las diferentes Administraciones para hacer un reparto lógico y racional, para distribuir las competencias de manera que sean las más eficaces, para atender las verdaderas necesidades de la ciudadanía y cortar de forma radical las duplicidades y los despilfarros. Yo quiero un país moderno, eficiente y para conseguirlo. Propongo la modificación de la LTH y la aprobación de una vez por todas, llevamos más de 30 años de retraso, de una ley municipal que también haga posible ese reparto eficaz, lógico y racional. Si sí. Sí pensamos sin a priorismos, sin prejuicios, si pensamos que la agricultura se gestiona mejor desde las Diputaciones, yo no tengo ningún problema en que las competencias de agricultura pasen en exclusiva a las Diputaciones. Pero si pensamos que hay otras competencias que deben estar en el Gobierno vasco, como la política industrial y la promoción económica del país, por ejemplo, pues deben estar en exclusiva en el Gobierno vasco. No tengo prejuicios. Si hay que revisar el autogobierno, tenemos que empezar por casa, ver qué cosas tiene que hacer el Gobierno vasco qué cosas tienen que hacer las diputaciones y también qué cosas y qué recursos tienen que tener los municipios. Y sé que alguno va a poner el grito en el cielo. Va a decir, es que para esto hay que modificar la LTH. Dirán, como si fuera un totem sagrado. Pues, pues bien, si hay que cambiar la LTH, se cambia. Y yo lo propongo. El PNV piensa que se puede cambiar Europa, que se puede cambiar la Constitución, que se puede cambiar el Estatuto de Guernica, pero la LTH. Algo que entre nosotros podemos acordar y cambiar, por cierto, porque la LTH es la forma en que nos organizamos de manera interna nuestro propio autogobierno, eso no, eso no se puede cambiar, pues sí se puede. Y si hay que hacerlo, lo haremos. Lo decía antes, llevamos 30 años sin poder aprobar la ley municipal vasca, 30 años sin poder poner en claro qué tienen que hacer los ayuntamientos y qué recursos les corresponden porque siempre saltan las diputaciones para poner el freno a todas las propuestas. También en esta legislatura yo he llevado al Parlamento un proyecto de ley municipal que el PNV y el PP junto con las diputaciones han bloqueado. Y es que cualquier cosa razonable que planteemos siempre enfada a los guardianes de las esencias de la LTH que la defienden como la llama sagrada de nuestro autogobierno. Y yo quiero decir que es falso. que esa defensa a ultranza de nuestras esencias históricas sólo esconde una defensa a ultranza de sus ámbitos de poder. que algunos defienden la foralidad y los derechos históricos solo para defender sus parcelas de poder y sus sillones. nada más. bueno, pues yo quiero decir que el autogobierno es de toda la ciudadanía y que entre todos podemos decidir una forma diferente de organizarnos. por eso quiero decir que la lth también se puede cambiar. se tiene que cambiar y la vamos a cambiar en tiempos de crisis. Yo quiero empezar por recortar en duplicidades, en ineficiencias entre administraciones. Dice Urcuyo que va a recortar mil millones. Yo le digo que quiero recortar más de 400 reorganizando el entramado institucional. Yo quiero ahorrar más de 400 millones siendo razonables en el reparto de competencias, en la organización interna de este país. Y le digo a Urcuyo que los 600 restantes y más pienso recortar en el fraude fiscal. Haciendo la reforma fiscal que él se ha negado permanentemente a apoyar y poniendo en marcha de verdad un plan de lucha contra el fraude único en Euskadi, sin hacer tres diferentes para que sea mucho más eficaz y mucho más efectivo. Esta es mi propuesta. Por eso hago un llamamiento para unir los votos progresistas de este país, a los que quieran mantener servicios públicos y prestaciones sociales, su apuesta es el Partido Socialista de Euskadi. Para los que quieren que la fiscalía sea más justa. Y paguen los que ahora no pagan, su opción es votar al Partido Socialista de Euskadi. Los que quieren que Euskadi seamos tres territorios, pero un solo país, su voto debe ser para el Partido Socialista de Euskadi. Para las personas que quieren una Euskadi de ciudadanos y ciudadanas libres, solidaria, sostenible y competitiva, su opción es votar al Partido Socialista de Euskadi. Para los que piensan que no podemos derrochar, que hay que mejorar el gasto público su opción es votar al Partido Socialista de Euskadi. Y la gente de izquierdas que quiere construir una sociedad decente sin abandonar a nadie no puede permitirse el lujo de desperdiciar su voto. Y yo les pido que voten al Partido Socialista de Euskadi. Los que quieren una Euskadi más moderna en la que las administraciones sirvan para ayudar a la economía y a las familias y no para crear chiringuitos para sus amigos, su voto debe ser. para el Partido Socialista de Euskadi, para hacer un país. moderno, eficaz e tamén solidario. Es que rico casco.